Pues ya que estamos hablando de redes de bibliobuses, vamos a hablar de otra red de bibliobuses. En este caso, se trata de la red de bibliobuses de Chile, que están tan lejos, pero están tan cerca, y que han venido a aprender, pero empezamos la relación con ellos aprendiendo nosotros. Y seguro que vamos a seguir. En el caso de los bibliobuses de Chile, de la red, de los profesionales, de la gente que trabaja en la oficina y en la carretera, lo que hemos querido destacar es su espíritu de superación. De poco sirve tener una flota grande, ellos tienen 40 y tantos vehículos. Una flota, si no está coordinada, si no reconocemos la vulnerabilidad de algunos de sus aspectos. Y eso es en lo que ahora ellos están trabajando. Se están organizando, y eso nosotros sabemos que cuesta mucho. Están intentando sacar esa organización adelante, eso también cuesta mucho. Están empezando a poner los primeros pies, los primeros, digamos, cimientos de todo esto son siempre cuantitativos, estándares, estudios, análisis. Después se llega a la etapa emocional. Ellos todavía no han llegado a la etapa emocional, llegarán. Cuando lleguen es que lo primero ya está hecho. Y a pesar de que podría parecer que están tan lejos, yo les puedo decir que este premio tiene nombres y apellidos, y tiene caras, y tiene emociones. Estamos premiando, por ejemplo, a Juan de Lo Barnechea, a Adela, a Jimmy de la región metropolitana, a Rodrigo Araya de Coquimbo, a el colectivo de Arauco, tan dinámicos y tan ilusionados, magníficos, magníficos. Y sí, están lejos, pero están aquí con nosotros. Y queremos que sigan con nosotros mucho tiempo. Porque si siguen con nosotros es que habrán conseguido lo que se propone, que es estar organizados, consolidar sus servicios y consolidar y aumentar la calidad de los mismos. Y por lo tanto, pues también les vamos a dar un premio, por supuesto que sí, sabiendo que cuando se comienza es el momento más difícil y que un pequeño respaldo hace mucho, porque no nos engañemos. La nuestra es una asociación pequeña e independiente. Y quizá por ser pequeña e independiente no tiene más fuerza. Pero yo creo que para lo que queremos tiene suficiente. Y para nuestros amigos de Chile, yo sé, nos lo han dicho ellos, que esto es fantástico. Luego, misión cumplida. Voy a llamar entonces a Ailín Fuentes Mesina como representante de todos los compañeros chilenos para que recoja este premio. Bueno, agradecer, de verdad es una emoción estar hoy día con ustedes. Bueno, vengo de representante, porque la verdad es que los que recorren el territorio, los que hacen posible que exista una red, fueron los que de hace 14 años están ahí en el terreno, batallando, siendo guerrilleros, y guerrilleros con mucho esfuerzo, con mucha motivación, pero también con la convicción de que lo que hacen es lo que debe hacerse para que nuestro país crezca, nuestro país esté informado, nuestro país tenga el derecho. Entonces, ahí es donde recibo muy conmovida, muy emocionada este premio, porque esto significa también el reconocimiento que nos da alas para poder defender lo que es nuestro y poder seguir trabajando por ello. Entonces, a ese Rodrigo, a esa Daniela, a ese Alfredo, a ese Hernán y a esos todos que están allá en Chile, bueno, esto va para ustedes, ¿no? Yeah.